La idea respecto a la vuelta a Neuquén. La vuelta de Neuquén está, como se dice, es una vieja deuda que se tiene con el ciclismo de la provincia de Neuquén. Hasta hace algunos años se llevaba a cabo. Después, por razones ajenas a nosotros, los que éramos ciclistas, dejó de hacerse. Está bien. ¿Qué ocurrió? Arrancamos hace 2 años con el homenaje a un ciclista neuquino desaparecido, Claudio Alejandro Soto. Bueno, el año pasado nos fuimos a Zapala con la familia Soto, bueno, se organizó. Y yo que había quedado con Inar, el papá, que les iba a hacer un regalo para este año. Y en conjunto con gente de la ciudad de Neuquén, el señor Johnny Hernández, acá con José Alberto Navarrete, más gente de Senillosa, de Zapala, la familia Soto, Mañasco y la Dirección de Deporte de Loncopué, organizamos una carrera de 3 etapas, 350 kilómetros en 3 días. Bien, ¿esto tiene fecha ya o todavía no? Sí, la fecha de largada es el 10 de noviembre en Senillosa y va a terminar el día 12 en la localidad de Zapala. Bien, ¿cómo sería la primera etapa? ¿Qué dibujo tendría? La primera etapa va a arrancar en Senillosa, va a terminar frente al municipio de la ciudad de Cutralcó. Bien. O sea, esa es una subetapa. Ah, bien. ¿Cuál? Se hace un pequeño descanso acá en Cutralcó después del almuerzo y arrancamos de Cutralcó a Zapala. Ahí terminaría la primera etapa, 140 kilómetros. 140 kilómetros. Bien, esto sería todo el día 10. El día 10, El día 10. exactamente. Bien, y el 11, ¿qué etapa se correría? El día 11 se largaría en el municipio de Zapala hasta el municipio de la localidad de Loncopué. Bien. 119 kilómetros Cien, creo que tiene. sí, 120, 119 kilómetros. Sí. Bien, y el 12. Y el 12 volvemos de Loncopué pasando por Las Lajas a Zapala. A Zapala, bien, y ahí sería el punto final, digamos. Ahí sería el punto final. Bien, ¿qué premios están pensando? Estamos pensando, o sea, todo lo que se recaude de inscripciones más un aporte de las distintas localidades donde vamos tocando, que va a ser todo para el premio de los ciclistas que estén llegando. Bien, ¿qué categoría, Vittorio? Todo elite. ¿Todo elite directamente? Directamente, sub-23 y algún material que se quiera sumar. Bien, Y bueno. ahí estábamos en tratativas con Fabián Mañasco porque él tenía un ofrecimiento de una minera en Zapala que tenía la intención de premiar a los ciclistas Master B y C que se anoten, pero para recorrer las 2 subetapas de 70 kilómetros. O sea, largan en Senillosa, pero su punto de llegada es Zapala. No, pues yo calculo, o sea, de Senillosa a Cutralcó va a ser complicadito. Claro. Pero lo que es Cutralcó-Zapala ya se pone un poco más pesado y ni hablar de Zapala-Loncopué. Claro. Zapala-Loncopué que ya es de grado 3 en cualquier carrera internacional. Es Bien. subir, subir y subir nomás. Claro. Bueno, Aparte, ¿cuál es la expectativa en cuanto a inscriptos? yo calculo que los inscritos a la altura de la temporada que vamos a estar rondando los 90, 100 ciclistas. Sin ciclista. ¿Qué te iba a decir? Los interesados en inscribirse, ¿dónde pueden consultar? ¿Dónde pueden hacerlo? Ya la semana que viene vamos a poner una página Recibir inscripción. para las preinscripciones y la final va a ser en el polideportivo en Senillosa, a partir de las 8 hasta las 10 de la mañana.